Muy buenos días, señoras y señores. La Vicerrectoría de Investigación y la Cátedra Humboldt de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a esta actividad denominada la Cátedra de Humboldt 2021, su actividad de cierre a cargo de la doctora Juliana Martínez Lanzoni y denominada COVID-19, Política Social Inclusiva en Centroamérica, ¿qué nos deja la pandemia? Esta actividad se realiza de forma virtual en apego a las directrices de las autoridades nacionales y las medidas de prevención que nuestra universidad ha adoptado con motivo a la crisis sanitaria por COVID-19. Estamos transmitiendo en directo por medio del Facebook de la Vicerrectoría de Investigación, denominado Portal de la Investigación, y por medio del canal de YouTube de la Universidad de Costa Rica. Nuestro saludo a la señora Vicerrectora de Investigación de nuestra alma mater, la doctora María Laura Arias Echandi, a la Catedrática Humboldt 2021, la doctora Juliana Martínez Lanzoni, y un saludo muy afectuoso también a nuestros expositores, quienes nos honran hoy con su participación. De inmediato vamos a escuchar el mensaje de la señora Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Costa Rica, la doctora María Laura Arias Echandi. Escuchemos. Buenos días a todos y todas. Realmente es un honor estar presente en este evento de cierre de la Cátedra Humboldt 2021. La Cátedra Humboldt forma parte de una carta de entendimiento que suscribió el Gobierno de la República Federal de Alemania y el de Costa Rica, y su objetivo principal es el fomentar el intercambio en todas las disciplinas del conocimiento por medio de la ejecución de cursos, conferencias, congresos, coloquios y publicaciones, entre otros. Esta cátedra está dedicada a los hermanos Alejandro y Guillermo Humboldt, científicos destacadísimos y con grandes aportes y contribuciones en campos tan diversos que van desde los conocimientos de botánica, zoología, climatología, entre otros, hasta la dirección de reformas educativas europeas, las cuales tuvieron una gran influencia en la concepción de la universidad moderna. El día de hoy tendremos el gusto de escuchar la conferencia de cierre de nuestra catedrática Humboldt del año 21, la doctora Juliana Martínez Lanzoni, quien es catedrática de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, experta en ciencias sociales y una investigadora realmente sobresaliente. Su trabajo académico comenzó en la universidad en el año 2005, cuando ingresó, y desde entonces sus publicaciones han atraído la atención de especialistas internacionales y se incluyen a nivel mundial como obra estándar sobre el estado de bienestar latinoamericano. Su labor ha sido tan destacada que mientras era la catedrática Humboldt, también fue ganadora del premio George Foster, el cual es otorgado a carreras de investigación en países en desarrollo. La doctora Martínez tiene varias líneas de investigación. En su primer plano, su investigación sobre política social proporciona una visión integral del estado de bienestar. Utilizó, cuestionó y adaptó la tipología de Sten Andersen para el caso de América Latina. En un segundo campo de investigación, Juliana se ha centrado en la interacción de las políticas laborales y sociales para examinar sinergias y tensiones entre la vida familiar y laboral en América Latina. Y un tercer campo de investigación aborda el sur global, que en coautoría con su colega Diego Sánchez Ancochea, quien hoy nos acompaña también, condujo el libro La búsqueda de política social universal en el sur global, actores, ideas y arquitecturas, publicada por Cambridge University Press en el 2016 y por la Universidad de Costa Rica en el 2019. En el marco de la cátedra Humboldt, estudió si las respuestas a la pandemia han significado oportunidades para el cambio de políticas sociales en Centroamérica, tema que desarrollará en el día de hoy y que pone de manifiesto el efecto de un virus anteriormente considerado como insignificante, no esperado, que no vimos venir y que ha tenido efectos en todos los ámbitos de la vida del costarricense y del mundo en general. Los dejo con la doctora Martínez y el desarrollo de este tema de gran trascendencia y actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arias. María Laura, al calor de todo el trabajo realizado con su valioso apoyo durante 2021 y también en lo que va del 2022. Ser catedrática Humboldt 2021 ha sido para mí un gran honor. También ha representado un gran reto
en la medida en que la investigación a la que se dedicó esta cátedra durante el 2021 fue un tema de gran urgencia para la población que habita Centroamérica. Y es que para la mayoría de las más de 40 millones de personas que habitan nuestra región, la pandemia provocada por COVID-19 fue un tsunami, un shock sobre condiciones sociales, económicas e institucionales de partida muy, pero muy delicadas, posiblemente las más delicadas que vivimos desde el fin de las guerras en los años 90. Incluso en Costa Rica, que siempre se toma como un país sólido en materia de condiciones sociales, la pandemia nos encontró con casi la mitad de nuestra fuerza laboral en condiciones de informalidad. En este contexto, el discurso global sobre la crisis provocada por COVID-19 como una oportunidad para construir sociedades más incluyentes en general y con estados sociales mejores en particular, fue y es muy inspirador, muy alentador. Por ejemplo, Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión para América Latina, nos ha dicho que, aunque la emergencia sanitaria generara una crisis social prolongada, cito comillas, es también, cito textual, una oportunidad histórica para un nuevo pacto social que brinde protección, certidumbre y confianza en la región mediante planes de recuperación basados en inversión, en empleo, sostenibilidad ambiental y protección social, cierro comillas. Entonces, una razón política, práctica, para animar esta narrativa optimista que tuvo lugar desde el 2020 fue la respuesta que en general los gobiernos de América Latina le dieron a la pandemia. Aún algunos de los gobiernos de los que menos se esperaba una respuesta de este tipo. Una razón académica para animar la narrativa optimista es que a lo largo de la historia, la literatura nos muestra que los shocks han interrumpido trayectorias y dado lugar a cambios. Lamentablemente, esta misma literatura nos muestra que estas interrupciones no siempre fueron para mejor. Desde la Cátedra Humboldt examinamos si la pandemia del 2021 dio lugar a trayectorias redistributivas, mejores a las que existían previamente a la pandemia en tres países contrastantes de Centroamérica: Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Buscamos identificar las oportunidades grandes o pequeñas que la pandemia creó en materia de política social, de la mano, claro está, de las múltiples amenazas que también trajo la pandemia, y tanto en escenarios institucionales favorables como desfavorables para la política social. Y hablo en plural todo el tiempo, porque la Cátedra Humboldt se apoyó en la estrecha colaboración con Diego Sánchez Sancochea, director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford, a quien en breve tendré el placer de darle la bienvenida a este espacio virtual. Antes de darle la bienvenida a Diego y de conversar sobre los hallazgos de investigación que estarán comentando la doctora Merike Bluefield y el doctor Jonathan Menkos también en este espacio virtual, me voy a permitir hacer un resumen muy escueto de los principales productos del trabajo realizado, si se quiere, a modo de rendición de cuentas de esta cátedra. Esto me parece sumamente importante si pensamos que la Cátedra Humboldt de la Universidad de Costa Rica busca no solo asegurar increíbles condiciones de trabajo para la investigación durante todo un año, sino también sembrar semillas y semillas de trabajo colaborativo y compartido en los años por venir. Entonces, en términos de los principales productos, quiero rápidamente señalar que en el marco de la Cátedra Humboldt 2021 elaboramos bases de datos que consolidan una enorme riqueza de información, incluyendo fuentes oficiales, prensa, entrevistas a élites políticas, económicas y sociales, que nutrieron el análisis científico durante el 2022, pero también lo harán durante el 2021, pero también durante el 2022 y 2023, y que se enfocaron estas bases de datos en las respuestas de corto plazo a la crisis, en el inicio de la crisis, pero también en lo que se consideró iba a ser el comienzo del fin de la pandemia de la mano de las políticas de vacunación. Con las publicaciones hicimos un esfuerzo para llegar a audiencias académicamente de punta,
como es de esperar en nuestra práctica académica, en la relación con nuestros pares, pero también buscamos participar de manera muy activa en la formación de opinión pública y de política pública en distintos espacios, en distintos formatos que tenemos a la mano para la divulgación científica, como es el caso de Agenda Pública, como es el caso del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Y también estuvimos explorando maneras menos tradicionales de consolidar investigación, recursos para la investigación científica, en particular un repositorio de recursos multimedia, en donde consolidamos material muy inspirador y muy conmovedor, que van desde el graffiti hasta la música, pasando por la fotografía, muy compatible con la cátedra, con una cátedra que honra a Alexander von Humboldt y a su apertura a las distintas fuentes del conocimiento científico. Entonces, con este material estamos acercando a investigadores y docentes a una riqueza muy grande de miradas sobre Centroamérica, apoyándonos en colaboraciones en marcha como POLSOC, la Red Temática para el Análisis Comparado de la Política Social, apoyada en el Fondo de Redes Temáticas que la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica ayudó a consolidar, pero también, además de nutrir colaboraciones preexistentes, nutrimos nuevas colaboraciones. Quiero mencionar dos proyectos de envergadura. Uno es Glacier, uno de cuatro proyectos globales para el estudio y la prevención de epidemias, recientemente apoyados por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD por sus siglas en alemán. Este megaproyecto comprende 18 instituciones de 8 países de Centroamérica, México y Cuba, y 8 instituciones alemanas. Desde la Universidad de Costa Rica participan el Centro de Investigaciones de Estudios Tropicales, el CIET, y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, CIEP. Algo fascinante de este proyecto es la apuesta a que el conocimiento político y de política pública se ponga al servicio del conocimiento generado desde las ciencias de la salud. Aquí el doctor Bert Hoffman del Instituto de Estudios en América Latina del GIGA tuvo en ello un papel clave en tomar la iniciativa para colaborar con la Cátedra Humboldt y que pudiéramos llevar a cabo un proceso competitivo para que un estudiante doctoral que ganó este concurso, la estudiante del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, Valeria Morales, pueda dedicar su tesis de doctorado a estudiar la política de las políticas de vacunación en Centroamérica en el marco de este gran proyecto, el GIGA, combinando trabajo de campo y estancia doctoral en Hamburgo. Además, a partir de una iniciativa de la doctora Amerique Bluefield, que en un ratito se nos sumará, desarrollaremos un estudio en 7 países de América Latina para conocer el estado de la opinión pública respecto a distintas modalidades de ingreso básico universal en general y aquel ingreso básico dedicado a la infancia y a la adolescencia en particular. No olvidemos que esta es una población que antes de la pandemia tenía niveles de pobreza 3 veces más altos que los niveles de pobreza de la población de más de 65 años, y esta situación se ha agravado profundamente de la mano de la pandemia. Para este estudio contamos con el apoyo de la institución del gobierno alemán dedicada al financiamiento de la investigación en Alemania, DFG por sus siglas en alemán. Este estudio también permitirá profundizar la proyección regional de la Universidad de Costa Rica en materia de la conversación de política pública a nivel de América Latina, junto con la Comisión Económica para América Latina, la Fundación Europa, América Latina y el Caribe, la Flaxo y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Y por último, quiero mencionar, bueno, transferencias de conocimiento y colaboración con estudiantes, que es una de esas maneras de sumar esfuerzos tan importante en torno a la investigación, al vínculo entre investigación y docencia. Al nivel doctoral se cristalizó una importante colaboración entre el doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, la Cátedra Humboldt, la Cátedra Centroamérica y el GIGA. A nivel de licenciatura se llevó a cabo un concurso entre estudiantes de ciencias políticas, del cual compitieron 13 excelentes estudiantes para estudiar cambios y continuidades en las narrativas de política social en Costa Rica, antes y después de la pandemia. Concursaron pues 3 estudiantes, de los cuales escogimos 6 excelentísimos estudiantes. Y además tuvimos un equipo de trabajo de estudiantes de bachillerato extraordinario, que ahora están vinculando sus respectivos intereses de investigación con lo hecho en el marco de la cátedra.
Termino diciendo que, bueno, también gracias a la colaboración de la doctora Bárbara Fritz del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, durante el 2021 recibí el premio Jörg Forster que mencionó antes nuestra vicerrectora, un reconocimiento de la Fundación von Humboldt en Alemania dedicado a reconocer el trabajo de personas en países en desarrollo con trayectorias de investigación destacadas. Si bien fui nominada antes de saber que sería catedrática Humboldt, el haber recibido este premio sin duda contribuyó a fortalecer los vínculos con las contrapartes alemanas, tanto del GIGA como de la Universidad Libre de Berlín. Y bueno, luego de este resumen, de este sobrevuelo de tanto que hemos buscado hacer durante este año, para mí es un placer, bueno, perdón, quería nada más dejar planteado un agradecimiento muy sentido a las instituciones. En el informe de labores he hecho lo mejor que he podido para reconocer a cada persona que apoyó todo este año de trabajo. Ahora solo me refiero aquí a las instituciones, la Vicerrectoría de Investigación, el CIEP, el Instituto de Investigaciones Sociales, en particular su programa de acumulación, distribución y desigualdades y su proyecto de protestas y acción colectiva, la Escuela de Ciencias Políticas por este puente entre investigación y docencia tan importante y por supuesto el de AAD, sin el cual no sería posible esta cátedra. Seguidamente entonces invito a sumarse a esta conversación a mi colega, amigo y coautor Diego Sánchez Ancochea. Diego Sánchez Ancochea es director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford. Como Diego mismo lo dice, es un economista raro cuya investigación se basa principalmente en estudios comparativos, cualitativos, de casos. Está interesado en cómo los países, particularmente en el sur global, pueden promover la igualdad y cree que esto depende tanto de las políticas correctas como de las coaliciones e instituciones políticas correctas. Como mencionaba antes nuestra vicerrectora, nosotros escribimos en coautoría la búsqueda de política social universal en el sur global, actores, ideas y arquitecturas, pero además Diego tiene un libro muy reciente publicado en 2020 que se llama Los costos de la desigualdad en América Latina, lecciones y advertencias para el resto del mundo que les invito a conocer. Diego, tenés la palabra. Muchísimas gracias, Juliana, por tu amable presentación y por la invitación a participar en este evento y más aún y más ampliamente por la invitación a ser socio menor, pero socio al fin y al cabo de la cátedra. Ha sido para mí un placer poder colaborar en todos los éxitos que mencionabas anteriormente. Lo que queríamos hacer en este momento es proyectar un vídeo que preparamos en el contexto de la cátedra y que creo que refleja muy bien creemos que refleja muy bien todos los objetivos que describía Juliana hace un momento. Por un lado, porque explica qué entendemos por ese concepto de oportunidades del que hablábamos. ¿Cómo? Y cómo evaluar las oportunidades en contextos distintos, con distintas historias y con distintos regímenes de política social. Pero más allá de tratar de explicar el concepto central en la investigación, creo que el vídeo también refleja mucho el lenguaje que hemos tratado de asemblar y los métodos de comunicación que hemos tratado de desarrollar para que la investigación sea accesible a todo el mundo y vaya más allá de nuestra contribución al mundo académico. De esa forma, creo que el vídeo, como espero estéis de acuerdo cuando lo veáis en unos segundos, consolida y muestra el compromiso de la cátedra por construir puentes entre el mundo académico y la sociedad civil en un momento que creo que todo el planeta, pero como decía Juliana, Centroamérica en particular, se enfrenta a retos muy complicados que exigen que todos tratemos de poner nuestro granito de arena para construir sociedades y opciones de política distintas. Así que adelante con el vídeo. Saber si el COVID-19 crea oportunidades para impulsar políticas sociales inclusivas. En América Latina, la emergencia sanitaria creada por la pandemia se convirtió de inmediato en emergencia social y económica.
la región ha retrocedido una década o más en términos de desarrollo humano, pobreza y desigualdad. A la vez, desde la política, analistas y organizaciones internacionales como la CEPAL han manifestado con optimismo que la crisis podría dar lugar a un proceso de reconstrucción que aborde la desigualdad histórica de la región. Este optimismo está apoyado en la respuesta inicial a la crisis. Muchos países latinoamericanos respondieron enérgicamente a la pandemia, apoyando a millones de personas y familias con un gesto solidario redistributivo. Las nuevas medidas sociales contaron generalmente, además, con el apoyo de todo el espectro político y con una opinión pública favorable a la intervención estatal. Por último y fundamental, estos recursos llegaron a sectores previamente excluidos de la cara redistributiva del Estado, fuera por ser informales o por no ser suficientemente pobres para recibir protección no contributiva. ¿Se han convertido estas políticas en una oportunidad real de cambio futuro? ¿Son un paso inicial para crear políticas sociales en salud o protección de la vejez más inclusiva que culminen incluso en un ingreso básico para la mayoría? Para responder, tiene sentido centrarnos en las transferencias monetarias de emergencia, dada su importancia y popularidad en la mayoría de los países. En el análisis, la tentación inmediata es colocar la mirada sobre las oportunidades, a partir de los resultados alcanzados por las intervenciones adoptadas. Sin embargo, dado que estos programas de emergencia duraron unos pocos meses, sus alcances en cobertura, suficiencia y equidad fueron de corto plazo. Por eso, no es partiendo de los resultados que podemos determinar oportunidades. Otra tentación es identificar oportunidades en función de los determinantes macropolíticos y sectoriales de la política, argumentando, por ejemplo, que los países con democracias más sólidas, gobiernos de izquierda o mayores presiones sociales adoptaron mejores políticas y crearon más oportunidades futuras. Sin embargo, los programas de emergencia fueron diseñados e implementados en un escenario de shock, caracterizado por la incertidumbre e incluso el miedo a la inestabilidad social. Esas condiciones, excepcionales, difícilmente repetibles, cuestionan extraer lecciones futuras para tiempos normales. Se requiere, en cambio, analizar las oportunidades y amenazas creadas por los propios programas. La narrativa que rodea estas acciones es clave. Importan mucho las historias acerca de lo que debe y puede hacerse para atender un problema que se argumenta como relevante. En tanto historias, las narrativas tienen héroes y villanos. En torno a programas sociales de emergencia, ¿hubo una nueva narrativa favorable a la política social inclusiva? Ilustramos respuestas desde dos países con trayectorias de política social contrastantes de Centroamérica, subregión que muchas veces se olvida en los estudios comparados sobre América Latina. En Guatemala, el aplauso al bono familia temporalmente desplazó tanto la denuncia del Estado corrupto como la defensa del Estado mínimo. El bono, de hecho, mostró la capacidad del Estado de responder rápidamente a la situación de emergencia y llegar con transferencias monetarias a 2.6 millones de familias. En Costa Rica, en cambio, pese a que el bono proteger llegó a un 13% de la población, dominó la defensa de la austeridad, tanto frente a argumentos de ineficiencia estatal como falta de dinero para enfrentar la crisis. Lamentablemente, el bono proteger fortaleció amenazas antes que una narrativa de esperanza y cambio. Así, acciones similares se arroparon en narrativas diferentes. Uno creó una ocasión favorable o conveniente, una oportunidad, y el otro no, aunque ambas fueran acciones similares y duraran un corto tiempo. ¿Quienes promueven políticas sociales inclusivas podrán aprovechar la oportunidad o neutralizar la amenaza? No tenemos una bola de cristal, pero una cosa es cierta: para contar con políticas sociales inclusivas, son necesarias nuevas narrativas sobre lo que es imprescindible y necesario. Si la pandemia no produce estas nuevas narrativas, ¿qué otro shock podría lograrlo? Independientemente de lo que ocurra,
Esperamos haberle instado de alguna manera para identificar las oportunidades o no creadas por el COVID-19. ¡Lo necesitamos! Ahora, luego de haber escuchado este video, que es un abrebocas a la conversación, es un placer para mí invitar a la doctora Merike Bluffelt y al doctor Jonathan Menkos a sumarse a este espacio virtual. La doctora Merike Bluffelt es, desde el 2020, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área, GIGA, por sus siglas en inglés, y profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Hamburgo. Merike ha publicado extensamente sobre áreas de política que relacionan la política social, de género, laboral, de salud y familiar, con un énfasis en América Latina. Previamente fue profesora de Ciencias Políticas y directora de Estudios de Género y Sexualidad en la Universidad de Miami, y durante los últimos 2 años ha publicado varios trabajos de enorme relevancia para dar cuenta de las respuestas de corto plazo dadas por distintos gobiernos de la región a la pandemia en materia de política social. Merike, muy, muy bienvenida. Buenas tardes para vos, buenos días para nosotros. Además, es un placer presentar al doctor Jonathan Menkos, quien desde el 2012 es director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, con sede en Guatemala. Jonathan es economista y especialista en política fiscal y desarrollo con enfoque en derechos humanos. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar y de la Escuela de Economía de la Universidad San Carlos de Guatemala. Jonathan tiene una muy activa y destacadísima participación en la promoción de políticas públicas inclusivas en Centroamérica. Buenos días, Jonathan, gracias por acompañarnos. Vamos a darle primeramente la palabra a Merike para que nos comente, en base a uno de los papers que hemos elaborado en el marco de la cátedra, el aporte analítico que Diego y yo hemos buscado hacer para dar cuenta de las oportunidades para contar con políticas sociales inclusivas en escenarios de shock, así como tus ideas, Merike, para profundizar y avanzar en la idea de que, en esta idea que hemos oído y repetido tantas veces durante los últimos meses de crisis como oportunidad. Antes, a quienes nos escuchan, les recuerdo que pueden acercarnos sus comentarios y preguntas en el Facebook Live desde el que hacemos esta transmisión. Merike, tenés 10 minutos para compartirnos tus comentarios. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Juliana y todos, y a Diego. Y también quería decir que de parte de ILAS y GIGA estamos súper honrados de tener tantas oportunidades de colaborar con Juliana, con la Universidad de Costa Rica, con el proyecto Glacier, con mi colega Bert Hoffman, y también ahora con Juliana, con el DFG. Haciendo encuestas representativas y los estudiantes doctorales que están trabajando en la UCR y también nuestros estudiantes acá en el GIGA que están colaborando con Juliana. Entonces, me encanta esta posibilidad de colaborar y eso es tal vez, sí, la crisis de los últimos 2 años ha sido muy fuerte. Y nos ha traído como también en el marco de la crisis trabajar más intensamente colaborando, y eso es algo, por lo menos tal vez una ventana de oportunidad en ese nivel que hemos podido asumir. Y este proyecto, entonces yo leí el marco analítico que me mandaron, ahora vi la presentación, y es... a mí me gustaría decir que como este tipo de análisis que hacen Juliana y Diego, particularmente lo que están haciendo ahora, como una investigación empírica y analítica, pero con una meta de ser más relevantes para como la advocacia, para crear y empujar las políticas públicas, políticas sociales más
equitativas es exactamente lo que se necesita ahora, más que nunca. Por un lado, tenemos muchos análisis teóricos en ciencias políticas, y por otro lado, análisis por parte de las organizaciones multilaterales. Por ejemplo, Juliana habló de Alicia Bárcena y CEPAL, que han tenido un papel pero importantísimo, pero igual cada uno, como la investigación muy teórica y la investigación hecha por las organizaciones multilaterales, tiene sus limitaciones. Y la investigación empírica, científica, totalmente independiente de los intereses o gubernamentales o privados, como en un centro académico, pero con un fin de bien público, es imperativo. Entonces, yo creo que ahí están haciendo un aporte muy, muy importante. En términos del proyecto, también tengo unos 3-4 puntos cortitos y de ahí me encantaría dialogar más. Muy importante hacerlo en Centroamérica, porque aunque dije que hay mucho análisis en ciencias políticas, teórico, tenemos menos análisis en Centroamérica, es mucho menos visibilizado. Yo también tengo culpa en eso, porque, por ejemplo, ahora nosotros, Juliana mencionó, nosotros hicimos una investigación sobre las respuestas de corto plazo en corona en 10 países de América Latina, y Costa Rica fue el único de Centroamérica que incluimos, también por problemas de tiempo y capacidad, etcétera, pero igual, y entonces es súper importante este análisis sobre estos 3 países en Centroamérica, y es muy interesante en el nivel sustantivo porque son 3 países, como comentaron, sí expandieron transferencias monetarias en respuesta a esta emergencia. Sí fueron limitados, sí fueron de corto plazo, pero lo hicieron. Probablemente tal vez hace 20 años no lo hubieran hecho. Entonces, es un momento que, de crisis que también ha generado algún tipo de respuesta. Y me gusta mucho, ellos tienen el marco de las ventanas de oportunidad. Y esto me parece muy útil analíticamente, y también hablan de las coyunturas críticas y ver cómo, y como mencionaron en este video, como las narrativas que surgen como en el como around, en el alrededor de los debates. Una cosa que me encantó, yo tengo muchos comentarios más específicos sobre esto y me gustaría preguntar también, sería muy bueno como el próximo paso cuando están haciendo el análisis y también particularmente como tienen el fin de tratar de incidir en el debate público, ¿no? Eso claramente quiere ser relevante para los actores involucrados en los debates. Sería analizar un poco más, como diría, la caja negra del Estado, ¿no? Los órganos del Estado, el Ejecutivo, las instituciones, los legislativos, también los grupos de sociedad civil, por un lado, también algunos otros grupos, por ejemplo, empresariales, que son importantes, al otro lado. ¿Y de dónde surgió la voluntad política en estos países para hacer algo al frente de esta crisis? Y ahí, por ejemplo, mencionaron en el documento que me mandaron, hablaron de espacio fiscal, que eso fue una cosa de alguna manera determinante, de alguna manera como una justificación para no hacer más. Pero ver, por ejemplo, un poco más de las narrativas y la voluntad política y cómo, por ejemplo, el contraste de Guatemala con Costa Rica. Guatemala, el presidente, o como el gobierno hizo bastante rápidamente, yo creo que lo hizo como a través de un decreto ejecutivo, ¿no? Yo creo que sí. Lo pudo hacer porque tenía este espacio fiscal. Entonces, como la ruta, si la voluntad política, la ruta para hacerlo en Guatemala fue más fácil porque existió este espacio fiscal. Y lo hizo en Costa Rica,
En vez fue más complicado. La voluntad política existió, pero el espacio fiscal era mucho más reducido y el legislativo, el Congreso, se oponió y fue como un proceso mucho más complicado de aumentar, de expandir las transferencias monetarios, también en el marco de un gobierno dividido, o como el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso. Y de ahí, aumentar el espacio fiscal necesita que reducir costos en otras partes, como ustedes mencionaron, o hacer préstamos complicado, o aumentar impuestos, también complicado, y eso genera mucha oposición entre distintos grupos de la sociedad, que hace mucho más complicado expandir estas políticas sociales. Entonces, ver cómo las rutas, las restricciones, las oportunidades, los actores y las rutas de posible reforma y las narrativas que se pueden usar dentro de estas rutas podría ser súper interesante también, por ejemplo, en Costa Rica, porque últimamente en Costa Rica el problema de expandir, por ejemplo, transferencias monetarias, si se necesita aumentar impuestos o como entonces hay costos, hay actores que se van a generar costos intensos a un grupo de actores que no lo van a asumir. Entonces, ¿cuáles serían las narrativas que podrían convencer a esos actores que esto podría ser de alguna manera en sus intereses de corto, mediano o largo plazo? Entonces, como hacerlo como un poco más detallado en Pericas, eso sería súper interesante y me encantaría hablar con ustedes como más sobre estos detalles y ver dónde existen las restricciones y dónde existen como ventanas de oportunidad de contrarrestar narrativas, por ejemplo, de austeridad. Yo creo que ya he hablado bastante, entonces voy a terminar acá. Muchísimas gracias, Merike, por tus comentarios, que seguramente nos ayudarán a tener un intercambio interesante en unos minutos. Me gustaría darle la palabra al doctor Jonathan Mencos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, a quien hemos invitado a comentar más bien del análisis empírico de lo ocurrido en Centroamérica a partir del diseño e implementación de transferencias monetarias de emergencia, desde el punto de vista de contar con políticas sociales más inclusivas. A quienes nos escuchan, les recuerdo que pueden hacer sus comentarios y preguntas desde el Facebook Live, desde el que hacemos esta transmisión. Doctor Mencos, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Pues, en primer lugar, muy buenos días y muchas gracias de parte del ICEFI y de mi persona por estar invitados a este espacio tan rico en la reflexión y también para felicitar el trabajo que ustedes han hecho, Juliana, y con el apoyo de Diego en este espacio de la Cátedra Humboldt. Pues nosotros desde el ICEFI hemos investigado a profundidad lo que ha sucedido a lo largo de 2020, no solo desde el ámbito fiscal, sino también de los programas que se impulsaron de manera extraordinaria. Y ahí quizá lo primero que yo quisiera resaltar es una felicitación por el trabajo que ustedes publicaron en la Fundación Carolina, porque logran en alguna medida sintetizar todas las aristas que tiene que tener el análisis de estos programas extraordinarios. Como todos recordarán, pues los gobiernos de Costa Rica, de Guatemala y de El Salvador impulsaron transferencias monetarias de un carácter extraordinario para intentar en alguna medida mitigar los efectos que tenía, nosotros decimos un doble cuchillo. Por un lado, había un efecto económico de reducción del crecimiento económico, pero por el otro lado, había que atender la emergencia sanitaria que estaba provocando el cierre de empresas, el distanciamiento social. Entonces, bueno, esto es poco usual, nunca lo habíamos visto en los últimos, por lo menos en toda la historia que tenemos en el ICEFI de más de 16 años, nunca habíamos visto la necesidad de operar de manera tan rápida ante una crisis de las dimensiones que estamos mencionando. En el estudio ustedes rescatan diferentes aspectos y aristas de lo que sucedió en estos tres países. A mí me gustaría puntualizar
sobre cinco aspectos que me parecen sumamente relevantes para la discusión que estamos teniendo y para poder tener conclusiones si es posible que todo esto que sucedió en 2020 sea la base de un proceso de cambio en la política social, en particular en las políticas de asistencia y protección social, o si, bueno, fuimos muy optimistas al juzgar que esto era el inicio de un cambio estructural de esta política. Yo rescato cinco elementos porque sé que el tiempo corre contra nosotros. Y el primero sería que estos programas de transferencias monetarias de emergencia lograron cubrir a un importante grupo de población. Como no ha habido nunca ningún programa de transferencias que tenga esas dimensiones. Estamos hablando de un programa como el costarricense que llegó a cubrir al 13.3% de la población, hasta el programa salvadoreño que llegó a cubrir al 18.6% de la población. Eso en números absolutos significan 4 millones de hogares atendidos en estos tres países a lo largo de 2020. El segundo elemento que yo destaco es sobre el relato hegemónico en torno a la administración del poder público. Y es que se suele pensar, se suele decir que las administraciones públicas no tienen la capacidad de gestionar de manera efectiva y oportuna, incluso lo cotidiano. Y en algunos casos sí tenemos razón en decirlo. En Guatemala, para tramitar un pasaporte hay que hacerlo 6 meses antes. O sea que sí hay razones para pensar que nuestra administración pública es lenta en algunos elementos de su quehacer. Pero también este año 2020 y estas medidas que se tomaron nos permiten reconocer que se puede ser exitoso para gestionar programas de emergencia como se hicieron. Aquí hay que decir que los programas tuvieron algunos errores de inclusión, algunos errores de exclusión en la entrega de los mismos, pero también hay que advertir que en un contexto de emergencia no nos podemos poner tan exquisitos para querer programas que no tienen ningún defecto. Yo creo que eso es también ser un poco irracionales en la comprensión de la emergencia y del contexto que estábamos enfrentando. Ahora, también advertiría en este segundo punto sobre el relato hegemónico es que estamos luchando contra sociedades que han estado permeadas en los últimos 30, 40 años por una mirada muy neoliberal. Esa idea de sálvese quien pueda. Y ahí también hay que advertir que es extraordinario haber logrado que se entregara dinero. Y ustedes, hemos tenido otras discusiones sobre rentas básicas, por ejemplo, y siempre sale a discusión la idea de que es imposible regalar dinero porque eso hace más haraganas a las personas. Nunca cuestionamos las herencias, pero sí cuestionamos el dinero que puede llegar en torno a una asistencia social. Ahí me parece que esto también es un punto valioso y es por ello que debemos reconocer que los programas no podían quedarse permanentemente, tenían que ser programas puestos a prueba con limitados espacios de tiempo. Fue un mes en el caso de El Salvador, un único pago de $300, y 3 meses en el caso de Costa Rica y de Guatemala. El tercer punto que me gustaría destacar es sobre cómo las fuentes de financiamiento también determinan la capacidad de mantener los programas a lo largo de un mayor tiempo. A mí me impresionó al leer el estudio de ustedes y volver a recordar cómo en el caso de Costa Rica, lejos de intentar buscar un incremento de recursos del Estado para este programa extraordinario, terminaron reasignando recursos de otros programas para hacer efecto. Dicho de manera coloquial, en el caso costarricense se desvistió un santo para vestir otro. Y eso tiene un efecto, disminuye, digamos, el efecto de crecimiento económico y de protección que uno debería de esperar de estos programas extraordinarios. En el caso de El Salvador, pues se utilizó endeudamiento. El Salvador incrementó su deuda pública en 10 puntos del PIB. En buena medida estaba este programa y otros programas que se impulsaron. Y en el caso guatemalteco, es importante reconocer que la Constitución de la República de Guatemala permite, en caso de catástrofes sociales, que el presidente de turno proponga al Congreso la utilización de préstamos que el Banco Central le puede otorgar al gobierno central. Esta es la primera vez que sucede y esos recursos que se pueden
poner en, digamos, como hacen muchos países más civilizados y desarrollados, estos préstamos se pueden pagar en los próximos 50 años con tasas de interés en torno al 0%. En el caso de Guatemala no quedó así, pero por lo menos se utilizó este mecanismo constitucional que reconoció lo que estaba sucediendo como una catástrofe social. El cuarto elemento que yo destacaría es el análisis sobre el contexto político que ustedes han hecho y que nos permite entender cómo las transferencias monetarias de emergencia contaban en un inicio con un apoyo generalizado desde el ámbito político y también de la opinión pública. Y aquí volvemos a reiterar que no vivimos en una sociedad donde los gobiernos tengan una enorme legitimidad. Quizá el único fue el salvadoreño por el contexto, además, de inicio de su mandato, en el caso guatemalteco también. Pero habría que decir que esto detrás tenía dos elementos. Uno, que había una preocupación latente sobre el descontento social que iban a provocar las medidas sanitarias, la pérdida de empleos, el cierre de oportunidades de trabajo. Y por el otro lado, yo creo que hay que reconocer que nuestros estilos de crecimiento orientados a la exportación, bueno, nos encontramos con fronteras cerradas y con empresarios que también querían vender sus productos y que, por lo tanto, qué mejor idea que por primera vez dedicar algunos recursos del Estado para la compra de estos productos que no iban a poder ser exportados. Eso es un elemento valioso porque también nos hace recordar que, infortunadamente, nuestras sociedades no tienen estabilizadores automáticos de la economía. No hay seguros de desempleo, no hay seguros que limiten la caída en pobreza que tiene la población. Y el quinto elemento con el que ya voy cerrando es el rápido retorno al camino de una política fiscal muy neoliberal basada en la austeridad. En el caso costarricense vuelve a ser muy paradigmático cómo el país que tiene el modelo de protección social más desarrollado de los tres, hoy en día es el país que tiene el discurso más neoliberal, más antiestado y el más miope en términos de lo que el gasto y la inversión pública puede hacer en contextos de crisis económica. Aquí ustedes mismos dejan en el documento y refieren algunos textos y algunos elementos que nos hacen entender pues cómo solo fue la oposición progresista en Costa Rica la que intentó saltar de ese realismo fiscal, que hay pocos recursos, pues hay que buscar de dónde sacamos los recursos y puede ser vía impuestos extraordinarios a quienes tienen más privilegios dentro de la sociedad. En el caso de Guatemala también hubo una discusión sobre si se podía ampliar el bono familia por más tiempo para el 2021. Nosotros desde el ICEF hicimos un estudio que demostró que solo esos 3 meses de transferencias de recursos permitieron el crear o mantener 78 mil empleos y ese traslado de recursos significó un aumento del crecimiento económico de 0.9%. Eso evitó una caída más rápida del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el gobierno se decantó por la idea de que si había que invertir más en la reactivación económica, esto iba a ser a través de la infraestructura económica, construir carreteras en particular. Nosotros desde ICEF siempre hemos reconocido que en realidad los programas de protección y asistencia social tienen un doble dividendo. Por un lado, llevan recursos a los hogares, protegen a los hogares de la pérdida de recursos y por el otro lado, en una visión mucho más macroeconómica, estos recursos se convierten en el aceite que permite que los engranajes de la economía funcionen. Y muchos de esos recursos también entregados en los territorios logran disminuir las dificultades que pueden tener las pequeñas y medianas unidades productivas para sostener. Ahora, dentro de las oportunidades para promover estas medidas en el futuro, yo creo que podríamos ir avanzando en crear una conciencia sobre lo que se puede hacer desde el Estado frente a las enormes incertidumbres que vamos a enfrentar a lo largo de este siglo. Y por el otro lado, creo que también tendríamos que hacer un esfuerzo de tener un mejor orden. Los registros unificados de beneficiarios pueden ayudar a que estas medidas no se tomen a la ligera ni con tantos errores. Y el mayor desafío que encontramos es que seguimos teniendo una narrativa muy débil sobre el derecho de las personas al bienestar. Seguimos teniendo una narrativa muy fuerte de los ciudadanos y de las élites económicas
sobre el poco rol protagónico que tiene que tener la administración pública, incluso en contextos como estos. Y yo diría, un último momento, porque estoy ya sobre el tiempo, que básicamente lo que nosotros encontramos es que los beneficiarios de estas transferencias descubrieron que tener el dinero les daba, los emancipa mucho más que cuando reciben los alimentos, en muchos casos, alimentos ya podridos, ¿verdad? O alimentos en malas condiciones, cuando recibir el dinero les permite decidir incluso de manera más estratégica qué hacer con esos fondos. Pues el enorme reto es también político, es cómo creamos una conciencia sobre esa necesidad de respetar la posibilidad del bienestar de todas las personas y el rol que la política fiscal puede hacer en eso. Muchísimas gracias, Jonathan, por estos comentarios. Tenemos ahora 10 minutos antes de cerrar esta actividad para dialogar en torno a sus comentarios y a los de la audiencia. Diego, me gustaría que comiences vos antes de tomar luego yo también la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana, y muchísimas gracias a Jonathan y a Amerique, no solo por los comentarios de hoy, sino también por su propio liderazgo, tanto académico y político, en general en la investigación sobre desigualdad en América Latina y en particular en esta última fase del COVID. Muy brevemente, tres o cuatro comentarios sobre lo que han dicho y también para profundizar en la investigación y contestar algunas de las preguntas que muy amablemente el público nos ha hecho. En primer lugar, el hecho de que, como decíamos antes, para nosotros las oportunidades o la forma de entender oportunidades son cambios en narrativas, en actores e instrumentos que surgen, y esto es importante, como consecuencia de las respuestas a la pandemia en condiciones de mucha incertidumbre. En ese sentido, nosotros también tratábamos de aterrizar el concepto de oportunidades, no hacerlo en términos demasiado abstractos, sino concretos sobre la respuesta que se había dado. Y en ese sentido, creo que los dos, me corriges, Juliana, si no piensas lo mismo, pero tratábamos de empezar el proyecto con un determinado nivel de optimismo. Es decir, al final pensábamos que asistíamos a programas que habían sido adoptados muy rápidamente, que eran muy novedosos y que eso debía crear oportunidades. Y con esto empiezo a contestar también la pregunta de Iván. Y lo hacíamos y lo tratábamos de considerar en una región que, como decía Amerique, Centroamérica, no siempre es incluida en los debates de América Latina, pero que es realmente importante, no solo yo creo para América Latina, sino para pensar en las enseñanzas para otras partes del sur global, en la medida en que es una región de muchos contrastes, pero también una región con un nivel institucional quizás comparable a otras partes, no de América Latina, sino de otras partes del mundo. Y en ese sentido, al hacer el análisis ya así de los tres países centroamericanos, hay que reconocer que un poco pasamos del optimismo al pesimismo, tanto por los resultados de la investigación como también por cómo iba evolucionando la política a lo largo del tiempo. Y es así porque a medida que disminuía la incertidumbre y que el shock se hacía menos novedoso, si lo queremos, nos hemos encontrado con un marcha atrás en la región, que sin duda tiene que ver con muchos motivos que exigirían pensar en la caja negra del Estado, de la que hablaba Amerique, pero donde la austeridad juega un papel esencial, y austeridad en los dos sentidos de falta de recurso y de escepticismo respecto a la función del Estado. Y en ese sentido, cabe decir aquí entre paréntesis, me encantaría saber lo que piensa o nos encantaría lo que piensa Jonathan, pero que con excepción de ICEFI y otros pocos, la misma sociedad civil guatemalteca se compró un poco el pesimismo sobre el Estado y sobre la capacidad del Estado y no fue del todo capaz de ver las enseñanzas positivas que traía el nuevo programa. Y por último, me querría decir que eso fue en el caso de Guatemala. En el caso de Costa Rica, es interesante cómo la política de alguna manera muestra que el país ha dejado de ser una excepción y una alternativa a la austeridad que siempre se presentó en la literatura y quizás se haya convertido en un país tan dominado por ese discurso como cualquier otro. Juliana. Sobre este punto, estamos buscando hacer una distinción entre el espacio fiscal
y el espacio tributario, ¿no? Merique señalaba correctamente que Costa Rica llega a esta pandemia con un espacio fiscal muy reducido. Y la pregunta era si en la conversación sobre la política social necesaria para enfrentar la pandemia, los actores se movían de lugar respecto a cuál era el espacio tributario, si el espacio tributario puede ser mayor o si ha alcanzado su techo. Y lo cierto es que estamos en un país en donde la carga fiscal, considerando impuestos a la planilla laboral, es de alrededor del 22% del Producto Interno Bruto antes de la crisis generada por COVID-19, un país que se está ingresando a la OCDE con una expectativa de parecerse, países que en promedio tienen 35% de carga fiscal sobre el PIB, y sin embargo ninguno de los actores defensores de que Costa Rica se parezca más a los países de la OCDE ha colocado fuertemente la idea de que el espacio tributario no es algo dado, sino que es algo construido. Y en esto, una cosa que nos llamó poderosamente la atención durante todo el proceso de llevar adelante las medidas para enfrentar la crisis, fue que el discurso de la austeridad fue muy dominante, incluyendo una buena parte del poder ejecutivo. Es decir, que esta fortaleza del discurso de la austeridad no se puede entender solamente a la luz de un conflicto en torno a la polarización política que vive Costa Rica, con un ejecutivo progresista y un legislativo mucho más corrido hacia la derecha, del centro hacia la derecha, y que entonces, a cuento de ese conflicto, no se liberan los recursos. Nos parece que eso realmente no fue lo que ocurrió, porque el supuesto de la austeridad fue manejado fuertemente por el Poder Ejecutivo en muy distintos momentos, y de hecho, una de las cosas que nos planteaban varias personas jerarcas del Poder Ejecutivo en las entrevistas que hicimos fue cómo el planteamiento del recorte dominó la propia conversación del Poder Ejecutivo durante este periodo. Para entender esto también tenemos que entender, abriendo esa caja de Pandora que nos planteaba Merique, que Costa Rica estuvo liderado durante este periodo por un gobierno de coalición, por un gobierno heterogéneo ideológicamente. Pero al final del día, salvo dos personas sentadas en diferentes bancas del Poder Legislativo, ningún actor político de relevancia quebró el naipe a favor de expandir el espacio tributario. Nosotros entonces estamos tratando de discutir el espacio tributario y el espacio fiscal como una construcción política, ¿no? Que digamos, finalmente son variables políticas las que lo construyen, no es solamente un asunto positivo del dinero que se tiene, sino de por qué se tiene el dinero que se tiene y para qué se usa el dinero que se tiene. Volviendo a la idea de crisis como oportunidad, digamos, esta idea de que la pandemia puede refundar un pacto social, a la luz de lo que hemos investigado, no lo estamos viendo. Estamos viendo que la ventana de oportunidad que creó la pandemia fue muy chiquita y que rápidamente restableció las dinámicas políticas y la narrativa sobre la política social y sobre el espacio fiscal que existía previo a la pandemia, pero rápidamente estamos hablando de junio del 2020, tan cerca como junio del 2020, buena parte de la conversación de política social en Costa Rica estaba en los mismos términos que estaba planteado en el 2019, con una excepción muy interesante, que fue que por primera vez el país logra llegar rápidamente y de maneras novedosas a las personas trabajadoras informales que constituyen la mitad de la fuerza laboral del país, sobre todo aquellas personas que son informales pero que no están en condiciones de pobreza. Esa novedad de elegibilidad nos parece algo interesante, algo relevante y algo que en el futuro, en el corto, mediano y largo plazo podría llevar a transformaciones importantes, ojalá, de la política social en Costa Rica. Ahora, si esa discusión de cómo llegar a la población informal tiene lugar bajo la sombrilla de este discurso atrápalo todo de la austeridad que vemos tan fuertemente asentado en este momento, es altamente probable que se tire el niño con el agua sucia y que esas reformas se hagan echando por tierra mucho de lo que le ha dado solidez al Estado social costarricense por mucho tiempo. Me he detenido bastante en Costa Rica porque una de las sorpresas que hemos encontrado en muchos de nuestros pares académicos es nuestra preocupación por la trayectoria que lleva Costa Rica en materia de política social. Ustedes vieron en el video, planteamos en el contrapunto entre Guatemala y Costa Rica, somos más optimistas sobre la conversación que tuvo lugar en el 2020 en Guatemala que en Costa Rica, y eso no es algo que es de esperar. Bueno, pero de eso se trata la investigación académica, ¿no? De decir cosas que no se esperan. Es cierto que en Guatemala, en el momento en que empezó la política de vacunación, se borró con el codo lo que se había escrito con la mano, y que lo que se había ganado de legitimación del Estado
frente a los diferentes actores sociales y políticos rápidamente se perdió a cuenta de un Estado guatemalteco que hizo las cosas como normalmente se esperaba que lo hubiera hecho en materia de las compras de vacunas, ¿no? Lo que hizo que Guatemala tuviera niveles de vacunación muy bajos durante todo el 2021. Ahora, en, digamos, parte de lo que estamos haciendo, producto de las, bueno, de las bases de datos que hemos creado, es poder analizar distintos sectores de política, porque lo que nos interesa es discutir oportunidades para la política social inclusiva como tal, y no para sectores específicos, y por eso estamos tomando como proxies los sectores de punta de la conversación durante la pandemia. Quiero decir, respecto a, bueno, agradecer mucho a las personas que han participado, había un comentario preguntándonos sobre el uso de grafitis y de ese tipo de recursos para la investigación. Quería mencionarle a Ilse Busing que recién consolidamos ese repositorio y todavía no lo hemos utilizado para la investigación. Está disponible a través del portal polsoc.org. Es un repositorio que esperamos crezca a la luz de los aportes de gente como vos. Así que si te pudieras asomar, lo agradeceríamos muchísimo. Diego, no sé si querés agregar algo más antes de devolver... No, quizás solo porque me doy cuenta que no, Ana Lucía Fernández, que pregunta sobre alguna de las publicaciones en la Fundación Carolina, está nuestro paper, es un link complicado, pero si googlea Fundación Carolina y al nombre de Juliana verá el paper en español que era el que hacía referencia a Jonathan. Tal vez agregar, agregar a la consulta de Ana Lucía, que también en la página web de la Vicerrectoría de Investigación y en mi propia página web están estos productos de investigación. Tal vez, en atención al tiempo y a lo poco que tenemos antes de cerrar esta actividad, decir que el punto central al que recurrentemente volvemos es que cualquier discurso de las oportunidades que no logre mover de lugar estas narrativas en las que la política social es básicamente imposible, solamente se asienta en la ilusión que tenemos de que el Estado pueda ser mejor, pero no en condiciones de economía política que nos permitan acercarnos a esa realidad. Y en la medida en que, como mencionaba, creo, a Iván Rodríguez, el mundo entra en una dinámica de sindemias y de pandemias y de crisis permanentes, en una región como la nuestra, que antes de la pandemia había visto emigrar a miles de personas en las caravanas hacia el norte, lo único que vamos a ver es más de eso. Es decir, no podemos esperar que si seguimos haciendo lo mismo, los resultados vayan a ser diferentes. Y esto es válido para toda Centroamérica. Estamos ahora integrando análisis de Nicaragua y Honduras. Es válido para toda Centroamérica, pero es sobre todo un llamado de atención para Costa Rica como un oasis de paz social y de integración que el país vio durante todo el siglo XX, pero que se construyó políticamente y que así como se construyó políticamente puede ser también desarmado políticamente. Entonces es un llamado de atención a la precariedad de la institucionalidad que ha permitido que el país tuviera los resultados de desarrollo humano que alcanzó en el pasado. Creo que, bueno, sería súper lindo poder seguir conversando en torno a esto. El objetivo de nuestra reunión hoy, además de dar las gracias por el apoyo en torno a la Cátedra Humboldt, de agradecer toda la colaboración que hemos tenido, también era, también era una búsqueda de un abrebocas, ¿no? De poder invitarles a leer lo que hemos hecho, a mirar distintos recursos multimedia que tenemos en diferentes espacios y también a contactarnos al doctor Mencos, a la doctora Bluefield, a Diego Sánchez Sancochea, a mí, a seguir pensando conjuntamente en torno a estos enormes retos que enfrenta la política social en el mundo, en América Latina, pero en particular en Centroamérica. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A todas y a todos, que tengan muy buen día, muy buenas tardes, a donde sea que estén.